Entre los punteros, de acuerdo a las encuestas, Mario Delgado, que no deja de ser coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, no suelta el hueso para competir. Está Porfirio Muñoz Ledo, que creo que se ha resbalado muy, desde mi perspectiva, muy feo con las declaraciones contra Gibran Ramírez y contra incluso Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Está Gibran Ramírez, este muchacho al que lo acusan de crear una imagen a través de sus relaciones en medios de comunicación. Pero también está Jacob Polensky, a la que le hemos criticado aquel apoyo que le dio al hoy gobernador de Baja California, que quería pasarse por el arco del triunfo la constitución de aquel estado. ¿Se arrepiente Jacob Polensky de estos apoyos y de estas decisiones? Porque si hay políticos, si hay personajes cuestionados en Morena, uno de ellos es Jaime Bonilla. Mira, déjame decirte que ha habido toda una campaña para plantear una realidad. Yo estuve en el registro como candidato de Jaime Bonilla. El registro fue por 5 años. Después se lo cambiaron a 2 años. Luego la discusión estaba en 6. Luego lo volvieron a poner en 2. Entonces, obviamente, los partidos primero creyeron que iban a quedarse eternamente. Nunca esperaron que les íbamos a ganar. Pero sí tenían armado todo para que si no ellos no llegaban, que no pudiera ser una elección de 5 años. O sea, fue algo totalmente armado por ellos y de a donde le han metido una cantidad de discusión tremenda. Yo tengo que decir que Jaime Bonilla, número uno, es López Obradorista, igual que yo, es muy López Obradorista. Y se ha apoyado al presidente, bueno, desde hace 20 años, una cosa por el estilo, y que siempre ha estado con nosotros, que ha sido candidato para, y la verdad, no porque él haya querido ser candidato a diputado, a senador, siempre ha ganado por mayoría, pero es una gente que ha apoyado y respaldado al presidente en una forma muy importante. Y como es cercano al presidente, pues se le echaron encima. De hecho, Rojas Díaz Durán fue a apoyar allá a Jaime Martínez Veloz. Y Jaime Martínez Veloz, yo dije que no era militante Morena porque no estaba en el listado, pero cuando lo busqué en el INE, encontré que estaba, él era del PRI, luego se fue al PRD, luego al PRI, pero no se había dado baja con ninguno de los 3 partidos. Entonces, mira, es el tema de lo que dice el presidente, de estos que les gusta, ¿cómo se dice? Calumnia que algo queda, ¿o cómo? Lo que no mancha tizna, son esos a los que les gusta tiznar todo el tiempo, los que andan con ese tipo de cosas. Pero en verdad, cuando tú ves la propuesta de Jaime Bonilla, yo creo que dice que vi a Jaime Bonilla hace poco y que me hizo una visita y que me sorprendí, pero positivamente. Primero déjame decirte que es el único gobernador que se llevó a todos los militantes de Morena, que el Comité Ejecutivo Estatal se quedó sin militantes porque a todos les dio espacio, cosa que no hace cualquiera con la gente Morena, primero. Y luego que dice que ahora la próxima elección que tiene que ser alguien de Morena, que debe ser Morena. Entonces dices, mira, es más moreno que muchos que presumen de morenos y que de morenos no tienen mucho. Jacob, para